Bueno, familia, esta noche, mira, somos menos y la estamos liando más que cuando hay 3.000 personas, familia. Bueno, familia, hoy, como es un día especial de casa, de la colección de discos que tenemos el señor Pastis y un servidor, hemos traído un disco que es lo más cañero que podáis oír esta noche, supongo. Es divertido y es desfasado, o sea que agarraros bien la pelota. No sé si es pronto para ponerlo, pero me muero de ganas de ponerlo. Así que, familia, agarraros bien en la pelota, porque esto sí que sube. Que dentro de exactamente unos 10 minutos, un cuarto de hora, esperamos que el señor Pastis esté aquí con nosotros. Así que sin más, para no tener que esperarlo, son las 2:30, así que cuando queráis metéis la mano en el bolsillo, os metéis todos aquí en la puta pista y lo empezamos a romper todo de una puta vez. Para todo aquel que el día de la inauguración, el día de la presentación del puto disco del parqué, si no estaba o estaba en la parra como es habitual, este es el jodido disco del parqué, Ronazos. Bien, familia. En un día de aniversario como hoy, habéis venido todos, o sea que está a petar. Hoy me gustaría dedicaros un tema a todos aquellos que hoy cumplís años, pero es imposible dedicárosla a todos. Así que muchas felicidades a todos. También quiero felicitar o agradecer a unas cuantas peñas, para nombrar algunos, porque es imposible, porque venís desde muy lejos, desde muy cerca y desde todos los lados, como puede ser Barcelona, Hospitalet, Cornellà, Badalona, Tarrasa, Manresa, Vic, Tarragona, Corbera, Molins de Rey, Mataró, Premià, Sant Celoni y, por supuesto, Gerona. Os damos las gracias a todos por haber venido aquí a celebrar el jodido segundo aniversario del parqué y esperamos que vengáis el tercero el año que viene. Para todo aquel que no se haya dado cuenta, estamos en hora añadida y seguimos. Bueno, ante todo, muy buenas noches a todo el mundo y bienvenidos al puto parqué. Bueno, hoy somos pocos, como podéis ver, y supongo que seremos pocos toda la noche. Pero ¿quién coño sale un jueves teniendo Canal Plus en casa? Nadie. Así que, cabrones, gracias por estar aquí. Esta vez me la dedico a todos vosotros. No os mováis de la puta pista, meter la mano en el puto bolsillo y hacer lo que todos hacemos. ¡Fiesta y a bailar, familia! ¡Viva Semana Santa, cabrones! ¡Saliendo de una puta vez! ¡Mol bona nit, familia! ¡Benvinguts a aquesta santa casa! Us faig saber, familia, que la setmana que ve, dissabte, dia 3, és el meu cumple! Gràcies per tots aquells que avui heu vingut aquí i, aunque la setmana que ve torneu, avui esteu aquí. Gràcies, família! Recordeu que aquesta nit tenim dos DJs de luxe, que són el senyor Pedro Miras i el senyor Alberto Tapia.
¡Sonido para qué! ¡Para la gente más cojonuda! Cosa que en una fiesta de buen rollo siempre hay algún hijo de puta de mal rollo. Así que cabrones, a pasárselo bien, no dejemos que nos corte el puto rollo. Si quieres tirar otro vaso, tíralo y a ver si me tocas en la puta cabeza, cabrón. El personaje de Crónica Negra del año, tal vez de la década, era Jack el Destripador de Leeds, que continuaba desafiando a la policía. Esta es la voz del sádico asesino anunciando su próxima fechoría en un cassette que envió a George, el atribulado inspector, que derrotado tuvo que renunciar a su persecución. Bueno, familia, nada más deciros que el próximo sábado, por supuesto, estamos aquí para todos vosotros. Y remarcaros que el jueves 31 es fin de año y aquí vamos a cerrar tarde, señores. No podemos decir horario, pero pueden ser las 9, pueden ser las 8, pueden ser las 7. No lo sé, pero será tarde. Así que, cabronazos, el día de fin de año viene el cabronazo del Gollum de Alemania, DJ TV. Y el perro de DJ Borrix. Así que, cabronazos, os esperamos el día de fin de año para que porque os regalamos la mejor camiseta del año, el calendario y doble consumición, familia. Os esperamos. Gracias, cabronazos.